Nosotros queremos hacer dar nuestra versión de la polémica que se ha dado después del partido contra el club Victoria, donde se decía que el gerente del Real España había ido al medio tiempo al camerino de los árbitros. Lo que yo quiero contar es mi versión, lo que sucedió. Los que normalmente llegan al estadio saben de que yo me ubico en una parte, en una segunda planta que está por la entrada a los camerinos. Yo siempre veo los partidos ahí. Yo estaba ahí sentado cuando termina el primer tiempo del partido. Un funcionario del Real España me informa que hay una persona del Victoria en la zona cercana a los camerinos de los árbitros y supuestamente, y tengo que decir supuestamente porque yo no soy testigo de esa situación, era el gerente del Victoria con su teléfono para tratar de mostrarle un video de una jugada del primer tiempo al árbitro. Cuando a mí me informan eso, yo bajo y lo encuentro ahí y simplemente le digo, aquí no puede estar, esta es una zona en la que usted no puede estar en este momento, por favor, salga de aquí. Y eso fue lo que sucedió. En ningún momento yo ingresé al camerino de los árbitros, no acostumbro a hacer eso. Yo creo que aquí, si alguien quiere hacer polémica, va a estar preguntando de una y otra parte, una y otra parte. Aquí no tiene que haber polémica. Aquí lo más sensato es preguntarle al árbitro Jefferson Escobar si yo me hice presente al medio tiempo del partido contra Victoria. Y ahí se acaba toda la polémica porque Jefferson obviamente va a decir lo que sucedió. Así que niego enfáticamente esa aseveración. Y simplemente esa es la aclaración que nosotros queremos hacer, no queremos entrar en ningún tipo de polémicas. Nosotros seguimos nuestro camino, ahora tenemos un partido muy importante mañana contra Motagua, en este inicio de torneo que se hizo muy bien con el equipo. Así que no nos vamos a desgastar en este tipo de situaciones. Esa es la aclaración que yo quería hacer de parte de nuestro equipo. Y yo como gerente deportivo, que fue aludido en diversas declaraciones. Así que sería interesante que ustedes busquen la posición de la comisión de arbitraje o el mismo referee de Jefferson Escobar y que le pregunten si alguien llegó al medio tiempo y quién fue y bajo qué situación. Eso era lo que yo quería aclarar. Si alguno tiene alguna consulta, con todo gusto estamos para... Vamos a dar algunas consultas, tres preguntitas nada más, chicos. Vamos a empezar por Rigoberto Rivera. Gracias, Amanda. Saludos, colega. Buen día. Profe, usted dice que niega las declaraciones que ha dado el profesor Héctor Vargas. ¿También niega, por ejemplo, en algún momento que haya tratado mal al gerente del Victoria? Sí, por supuesto. Yo, mis palabras fueron, por favor, aquí no puede estar, salga de aquí. Él se resistió un poco, pero después él salió. No hubo ningún problema ahí. Él entendió de que era una zona en la que no podía estar. Ahora, el problema es que fue lo que le llegaron a contar a Héctor. Para mí ese es el problema. Que le dijeron que yo estaba adentro, no sé qué, supongo yo, por la reacción de Héctor al final del partido cuando yo lo saludé. Que fue cuando me recriminó, que yo fui al camerino al medio tiempo, que ahora sí lo hacía, que antes no lo hacía. De esas mismas declaraciones yo me sostengo. Él mismo dice que aquí esa práctica nosotros no la tenemos. Que no se hizo con él, o sea, no se hace con nadie. De mi parte, no se hace con nadie. Nosotros no acostumbramos a esas cosas. Nosotros tenemos en algunos partidos molestias con las actuaciones arbitrales, como es normal. Somos un equipo al que han perjudicado y al que han beneficiado también. Eso es claro, como todos los equipos en Honduras o todos los equipos en el mundo, como se da. Pero llegar a una situación de ir a meterse al camerino, a tratar de amenazar, influir, rogar, lo que sea, eso no va conmigo. Los que me conocen saben de que yo no actúo de esa manera.
Buenos días, Javier. ¿Cómo califica esa versión pública de Héctor Vargas? ¿Como un resentimiento hacia Real España o algo personal contra usted? No, de ninguna manera. Yo no creo que Héctor tenga nada ni contra el Real España ni contra mi persona. Fue una situación que, vuelvo a insistir, creo que le dieron una versión errónea o le dijeron algo que no era verdad y él reaccionó defendiendo también sus intereses. Eso yo lo puedo entender. Y después de un marcador también como el que se dio, pues uno entiende al ser humano, pero yo, y por eso estoy aclarando, yo no estoy peleando, yo no estoy polemizando, estoy aclarando y estoy dando mi versión de cómo fueron los hechos. Así que yo no creo que haya ni resentimiento ni mala fe de ninguna de las dos partes. Buen día, Sheriff Oscar Funes, por acá de Tigo Sports. Quería consultarle si, además de la aclaración que hace usted ahora públicamente, irán más allá a solicitar alguna audiencia con la Comisión de Disciplina por declaraciones de este tipo. No, de mi parte no. De mi parte yo creo que esto es suficiente. Es mi palabra la que estoy poniendo acá. Yo creo que si ya la Comisión de Arbitraje quiere llegar más allá, pues ya es problema de ellos. Y como le digo, si alguien quiere llegar al fondo de todo esto, simplemente hablen con los árbitros, tanto con el central Escobar, como con los asistentes, con el cuarto árbitro, con el asesor arbitral o con el comisario del partido. Cualquiera de ellos puede dar la misma versión que yo estoy dando, que en ningún momento yo ingresé al camerino de árbitros al medio tiempo del partido. Entonces, no, aquí no queremos polémica de nada. Muchas gracias. Buen día a todos. Vamos a iniciar con los medios de comunicación presenciales. Oscar Funes. Buen día, Julio, por acá. Oscar Funes de Tigo Sport. Mucho gusto, buen día a los colegas igual. ¿Cómo valora ya pasando las horas del partido del sábado contra Victoria? Buenos días para todos. La verdad que buena, una buena victoria por ser un partido muy difícil de encararlo por parte de los jugadores. Nosotros no, como cuerpo técnico, nos veníamos preparando. La verdad que teníamos mucha confianza en lo que se podía llegar a hacer y a plasmar. La verdad que dentro de lo pensado, el partido se dio como lo preveíamos y muy contento por ese inicio, muy, muy contento por la contundencia. Y es bueno tener ese reencuentro con la gente también, ¿no? Y que hayan quedado buenas sensaciones. Le damos la palabra a Bebeto. Buenos días, Julio. De cara al partido de este miércoles contra el Motagua, ¿podremos seguir viendo un Real España con esa misma intensidad, esa misma ambición? ¿Cómo califica este duelo? Sí, lo siempre es bueno corregir. Muchas veces se dice que de las derrotas se aprende más que de la victoria, pero siempre es bueno corregir cuando las cosas vienen saliendo bien y, como te digo, es un lindo punto de partida para seguir trabajando, seguir reafirmando lo que hicimos el partido anterior, pero somos conscientes que cada partido es diferente, es otro rival, es otro contexto, digo, ellos también necesitan ganar, nosotros como equipo grande también vamos a salir a ganar, pero son panoramas diferentes.
como te digo, nosotros nos estamos preparando, previniendo un poco lo que puede demandar Motagua, que es un rival que tiene muy buenos jugadores, pero nosotros queremos seguir en ese camino ascendente o más o menos de mantener la regularidad en el juego y en el orden, más que nada. Leonel Paz, de Teleprogreso. Inela, es verdad, Carrasco y el muchacho Marco Antonio. Son tres, uno que no estaba y dos jovencitos. Y el resultado fue excelente porque al final ganan 4-0. Eso va a continuar. Esa participación de jóvenes en el equipo Real España, como usted lo había prometido. Sí, la verdad que no tenía... Mucha gente me comentó eso, que había mucha gente... Que lo que más le gustó del partido pasado fue eso, esa mixtura de gente joven con gente que ya tiene sus campeonatos dentro del club. Y la verdad que yo lo tomé con normalidad porque está muy parejo el equipo. Esa gente joven viene con muchas ganas, con ganas de demostrar. Gente que tiene sus años en el club también tiene sus ganas de reafirmar por qué está en el club y por qué tuvo tanto tiempo. Entonces la idea va a ser siempre la misma, entrenar 25, 30 jugadores que estén capacitados para cuando uno le toque echar mano, saber lo que tienen que hacer. Y en ese sentido tenemos mucha confianza porque hemos hecho mucha hincapié en eso. Digo, y no solo limitarnos a un grupo reducido de jugadores. La verdad que una de las cosas que sorprendió a la gente fue esa, y a mí me dejó tranquilo que el trabajo se vio reflejado, por lo menos el partido anterior. Vamos a ver si lo podemos hacer mañana. Buen día, colega, buen día, Julio. Rigoberto Rivera, por ahora en Televicentro, mañana no sé. De los extranjeros, gol de Roca, gol de Báez, gol de Inela. Vieira no hizo gol, pero participó en la mayoría. ¿Va a titular Vieira esta vez? Y es una linda pregunta, una linda duda que tenemos. Estamos analizando también a ver qué. Sinceramente, yo el equipo no lo vi mal, el equipo que entró. Podíamos entrar con la misma formación, pero puede ser que de aquí a mañana surja algún que otro cambio, porque la única duda no son de nombre, sino de plan de partido, más que nada. De cómo encarar, de cómo se dé el partido. Como te digo, el partido pasado se dio como lo preveíamos y salió bien. Ya mañana es otro cantar y por ahí puede aparecer Vieira, sí. Una última palabra con Oscar Funes. Sí, profe, quería un tema bien de detalle del juego. La semana pasada hablaba con Vieira y yo le preguntaba en qué zona de la cancha usted lo iba a utilizar. Y él me decía atrás del delantero, con más libertad, y ahí apareció. ¿Siempre va a jugar ahí o probablemente lo pueda cambiar en la mitad de la cancha? Una de las cosas, digo, yo siempre digo, si tengo buenos jugadores o que yo vea que entrenando se pueden adaptar, no me gusta limitarme a colocarlo en determinada zona. Yo creo que Juan, como Alejandro, con Darickson, jugador inteligente, se puede adaptar a cualquier ubicación. Y hoy, con tanta información que hay, tanto análisis, yo creo que para el entrenador es un abanico importante de posibilidades que tiene, y para el rival también. El rival se le genera una complicación porque por ahí lo espera en una colocación y aparece en otra. Y cuando tenemos jugadores de la calidad de Juan, como te digo, de Darickson, de Alejandro, de Joe, mismo los punta, Tulio, eso sorprende al rival, pero nosotros lo tenemos que trabajar. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Juan puede jugar de mitad de cancha hacia adelante, lo pueden esperar en cualquier posición. Aparte son jugadores muy inteligentes que uno lo pone en una colocación y aparecen en otra. Entonces, cuando las cosas salen bien no se le puede decir nada, pero el tema es que a la hora de perder la pelota queremos tener un poco ese orden defensivo. Gracias a nuestro director técnico Julio Rodríguez. Continuamos con nuestro jugador Joe Benavides.
Benítez. Vamos a darle la palabra por aquí. Buenos días, Joe. Te saluda Charlie, a Orinero de la Cuna del Cajón. Joe, quiero hacerte una pregunta, más que todo. ¿Cómo te sentís con Palomo y qué expectativas esperamos de ti en este torneo? Buen día, pues la verdad que nos sentimos muy bien, tanto mi persona como los compañeros, creo que se ha reflejado. La verdad que me sorprendió mucho la filosofía de trabajo de Palomo, creo que se ha preparado muy bien y eso me da gusto y esperamos aprovecharlo y poder sacarle el mayor provecho y superar los números del torneo anterior, es la meta y pues el título que tanto estamos anhelando. Hola, yo, Lionel Paz. Siempre he escuchado comentarios, Joe, a veces excelente jugador, pero a veces no es estable. Comienza hoy hablando del buen trabajo de Palomo. Significa que en esta ocasión la cosa va bien. Y lo otro es que hay más competencia en el medio campo. Saludos. Sí, creo que competencia siempre ha habido en el equipo. Siempre han traído grandes jugadores. Algunos se han adaptado, otros no. Uno como jugador siempre quiere estar en un buen nivel, quiere estar destacando. Cuando uno no la pasa bien, quizás uno quisiera atacar el problema de por qué están pasando las cosas, pero trabajamos para eso, para destacar y para estar en un nivel alto partido a partido. ¿Cómo estás, Joe? Gusto saludarte. Dijiste que te sorprendió lo de Julio el Palomo Rodríguez. ¿Qué fue específicamente lo que te sorprendió? Su metodología de trabajo, la forma en que ellos trabajan, creo que la preparación que han obtenido ha sido de alto nivel. Eso se está viendo reflejado desde los primeros entrenamientos, los primeros partidos amistosos, la idea que él tiene de juego. Eso es muy bueno y eso me tiene satisfecho y creo que vamos por buen camino. Yo, buenos días por acá. Oscar Funes de Tigo Sport y de Más que Fútbol Radio. Llamó la atención, al menos a mí, en la segunda parte, la manera como se entendían con Vieira. Parecía que habían jugado por varios partidos ya juntos. ¿Cómo te has combinado con él a mitad de la cancha, con él y con los nuevos compañeros? La verdad que muy bien, sabemos de la calidad de jugador que es él y cuando un jugador como él, sabemos el talento que él tiene, creo que es más fácil entenderse con un jugador como él. Y tanto los compañeros que han llegado como el uruguayo también creo que nos va a aportar mucho en la zona de la media cancha que esperamos entendernos bien con él también y pues poder conjuntarnos bien y sacar esto adelante.